hermanos, hermanas, nosotros somos multitud, ¿no ves, hermanos? Nosotros tenemos que saber siempre qué nos está pasando en nuestras comunidades de aquí, del Departamento de La Paz, también allá de Santa Cruz, Beni. Todo eso vamos a estar conversando. En esta ocasión vamos a conversar con el hermano Alex Gilata, Alex Vilca. Jupan Pearus Kiptas Karakiñane, Conateja, Kaisa, Kunas Paskarakpacha, Minirona Caja, Jukampi, Añucha Parakis, Umanaka, Uispachana Caja, Kunan, Jukampi, Katok Arakiñane, Jupau Arus Kiptaniraxtane, Conatej Minirona Kaukayan, Jawalipun, Utjarakis, Iwaukaja, Wawanakarusa, Kun Hamsa, Jiwasanakaroja, Jilat Kuyakanakaroja, Awisas Pechajanes Unijaraxna, Awisas Pechajanes Palharaxna, Ukanakampi Wawali, Jiwasanakaroja, Afextaspa, Sarakiwa, Jukampi, Aruskiptas Kenyane, hermano Alex Vilca, Jupampiwa. El Foro Social Panamazónico concluyó aprobando una declaración de Belén que marca un proceso de unificación de las diferentes luchas y movimientos indígenas para salvar a la Amazonía. Este domingo concluyó el 10º Foro Social Panamazónico realizado en Brasil, donde los representantes de las naciones indígenas de los 9 países que forman parte de la Amazonía y activistas por el medio ambiente presentaron la Declaración Panamazónica de Belén. En este documento, los pueblos indígenas piden coordinar acciones conjuntas a fin de garantizar la defensa efectiva de la Amazonía. Convocamos a la diversidad de organizaciones que trabajan por la defensa y el cuidado integral de la Amazonía a continuar fortaleciendo sus capacidades transformadoras en procesos de articulación alrededor de las iniciativas de acción FOSPA. El evento se realizó del 29 al 31 de julio y contó con la participación de más de 4.000 representantes de las naciones originarias. El documento plantea 15 acciones concretas de defensa de la Amazonía. La delegación boliviana formó parte de este encuentro, donde también se plantearon pedidos de moratoria a todas las actividades que afectan la biodiversidad en esa región. Un alto a las actividades extractivistas, un alto a la introducción de más semillas transgénicas, un alto a más concesiones de tipo minero en la Amazonía, un alto a actividades de exploración y explotación en la Amazonía por los graves impactos ambientales que están provocando. Si bien las conclusiones de este foro no tienen carácter vinculante, lo que se quiere es generar conciencia en los gobernantes y la sociedad civil respecto a la amenaza que pone en peligro la Amazonía.